ley lo que busca es establecer los incentivos para que todo venezolano, sea empleado público, sea miembro de las Fuerzas Armadas, sea persona que está de alguna manera inscrito en los programas sociales, no se vea chantajeado por la necesidad de un cambio democrático en el país, sino que más bien cualquier persona que colabore para que en Venezuela haya un cambio democrático tenga las garantías de que va a ser respetado y de manera clara las instituciones sepan que vamos a un cambio democrático en el país, donde va más bien a premiarse aquellos venezolanos que colaboren con la Constitución, con la democracia, con los derechos humanos, para que nadie tenga miedo al cambio en Venezuela. Esa es la ley que estaba planteada hoy para la primera discusión. Pero hace minutos nos acabamos de enterar de una noticia que nos parece que es un terremoto a nivel mundial. Es un terremoto a nivel mundial porque lo que se venía diciendo a gritos por todas partes llega hoy a tener una confirmación completa. Se trata de la empresa Smartmatic, empresa que está trabajando en Venezuela desde hace mucho más que una década, llevando todos los procesos electorales. Esta empresa, que además de trabajar en Venezuela, se ha abierto campo en otros países del mundo, ha declarado el día de hoy que ellos tienen la data dura, la data incontrovertida.